¿Qué tal? Bienvenidos a Horizonte Latinoamericano. La innovación tecnológica es un factor muy importante cuando se trata del cuidado del medio ambiente a gran escala, como lo propone el siguiente proyecto. A fin de desarrollar materiales innovadores y brindar opciones relacionadas con el reciclado de envases de cartón para bebidas, un grupo de expertos del Centro de Investigación Científica de Yucatán, CICI, encabezado por el doctor Gonzalo Carrillo Baeza, elabora una propuesta de madera plástica basada en material de postconsumo. El producto es un aglomerado fabricado con Tetra Pak, lo que lo hace más resistente que la madera al uso en exteriores, ya que contiene polietileno y aluminio. Esto lo convierte en una alternativa ecológica para la manufactura de muebles, repisas y paredes falsas, entre otros artículos. La propuesta representaría varios beneficios al medio ambiente, entre los que destacan la reducción de la contaminación proveniente del desecho de envases y, por ende, su aprovechamiento para producir un material nuevo, además de disminuir la tala de árboles. Se espera que a corto plazo se cuente con un paquete tecnológico que incluya el estudio de mercado y la factibilidad comercial del producto. A largo plazo, el proyecto busca generar la creación de empresas y empleos y, por consiguiente, una mayor derrama económica para México. En México, investigadores de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán y del Instituto de Química de la UNAM obtuvieron una nueva variedad de cempasúchil, más robusta y vigorosa, lo que impulsaría su cultivo para uso industrial en la producción de pigmentos vegetales, mercado dominado actualmente por China, India y Perú. Esta sería la primera variedad generada por la UNAM con la denominación de Obtentor. Ibertic Evaluación es una iniciativa de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, que brinda a la comunidad educativa un conjunto de herramientas que facilitan el seguimiento y la evaluación de proyectos orientados a la incorporación de las TIC en el ámbito educativo. La información pertinente a este proyecto se encuentra en el portal ibertic.org/evaluación. El mundo inca sigue sorprendiendo a propios y extraños. Para muestra, este hallazgo en la zona arqueológica de Machu Picchu. Un nuevo camino que conduce a la parte posterior de Machu Picchu, además de un túnel de aproximadamente 5 metros de largo, son los hallazgos más recientes realizados por un grupo de investigadores en este emblemático sitio arqueológico de Perú. El camino encontrado tiene una longitud de 1.5 kilómetros y una anchura de entre 1.20 y 1.40 metros, y conecta la zona de Huayractambo, o Tambo de los Vientos, con una plataforma desde la cual se aprecia la ciudad inca desde un ángulo completamente diferente. En cuanto al túnel, se trata de una de las mejores muestras de la ingeniería inca, ya que fue construido cuando el camino principal colapsó, refirieron los especialistas. Ambos hallazgos deben ser restaurados y protegidos debido a su importante valor patrimonial, puntualizaron los investigadores del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu. Autoridades del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILCE, recibieron a académicos de la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica, UTN, para identificar áreas de oportunidad. La delegación de la universidad estuvo conformada por los maestros Catalina Pereira Hernández, vicerrectora de docencia, Fernando Quesada Ramírez, director de cooperación externa, y Nuria Bonilla Ugalde, directora de tecnología educativa. De esta fructífera visita, se realizaron acuerdos para firmar un convenio marco que será el inicio de un programa de cooperación educativa entre ambas instituciones. Esta prenda sirve para llevar bultos, tapar la cabeza, usarse como abrigo e incluso para cargar al hijo de la mujer que lo porta. ¿Ya saben a qué me refiero? ¡Claro! El rebozo. Hemos llegado al final de Horizonte Latinoamericano. Les invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla o bien escríbanos un correo electrónico a horizontelatinoamericano@ilce.edu.mx. Su opinión es muy importante para nosotros. Muchas gracias. Hasta luego.